Recon Bravo, the sector ahead is dark to electronic surveillance. Covenant can block our instruments? So it would seem. Nikulan wants to know what they're hiding. Gracias, gracias por el detallito, por el detallito. Lo tenía muteado, mala mía. Se supone que se desmute solo por alguna razón, motivo o circunstancia, no se muteó solo, no se desmuteó solo, así que tengo que. Gracias por decirme eso, ¿no? Ahora tengo que chequear bien el control este del Stream Deck. A lo mejor borré el comando sin querer. Me estaba bregando ahorita con todos esos comandos del. Estaba bregando con los comandos esos que tiene ahora el Stream Deck del Multiselect. It is yours. Do it quiet. Mira, te estaba diciendo, montate cuando Cuidado estos pajaritos que salen aquí. ¿Montaste la pantalla? Tienen un nuevo modo de stream en Facebook. Un nuevo modo. ¿Cuál modo? Los Watch Party o cómo se llama. ¿Qué tiene de diferente? No he visto nada, mano. Por lo menos en Facebook Gaming no me dio ninguna opción. Oh, no te ha llegado todavía nada. Ok, mala mía, pensaba que ya te había llegado todo. Pepacito con esto. Del otro. Vamos a darle pepacito con esto. No, cuando puedas explícame eso del modo nuevo de streaming. Que quiero saber, a ver qué es lo que hicieron. Por lo menos a mí no me salió ninguna notificación de nada. Nada diferente, no sé qué puede hacer, man. No sé si le corrigieron el audio a este juego. Este juego estaba teniendo problemas de audio en PC. En el Xbox One también estaba teniendo problemas de audio, que se escuchaba bien bajito. Yo el primer día que lo streameé me di cuenta que algo andaba como que extraño, pero no. Por lo menos en las opciones del volumen. We have eyes on multiple hostiles patrolling a settlement. This what we're looking for, Cat? Negative, too small. You're not in. En las opciones del volumen no me daba la opción de hacerlo. You heard us, Six. Drop those tangos. Yo lo que vi que había nuevo era en Twitch, que ellos tiraron el. Que Twitch tiró como que un. Como si fuera un estilo de OBS también. Ellos tiraron como que un estudio también. Pero no tiene nombre este Noah. Ese modo no tiene un nombre. No tiene como un setting o algo. Mándamelo por inbox a la página. Para chequear eso. O manda screenshot. No sé lo que puedas mandar para yo ver más o menos. Tengo una idea de lo que es. Dímelo, Sergio Alejandro. Uy, 50 estrellitas. Viene. Buena. Gracias por cooperar, papito. Ah, mira, si tengo uno aquí bien pegadito y nada más. Uno bien pegadito aquí no me había fijado. Looks like you really pissed them off. ¿Dónde lo voy a hacer? Mire, pero el que está al lado mío no dispara ni da chiste. Este de amarillo es que hay que bajar primero. Vete, pal. ¿Qué?
Dame 10 minutos aprendiendo la PC. Ah, pues dale, papi, sí, dale. Se lo agradezco, mano. Mala mía que tenga que aprender la PC, pero de verdad que no he visto. No he visto nada. Si son los Watch Party, yo sé lo que es. Que te sale como una cajita de popcorn. Y la gente como que puede escoger un video y tú puedes montar los live ahí también. Ahora mismo, si yo quiero, me voy a mi Facebook personal y pongo este live stream. En vez de ponerlo compartido, lo que hago es que lo abro como si fuera un watch party y todo el mundo como que se mete para allá. Eso es lo que yo he visto. Eso es lo que yo he visto, pero si es algo más nuevo que eso, mano, en verdad que no me ha llegado notificación ni no me han dicho nada. Ah, mirando, hay uno escondido por aquí. Se mueve bien errático, hay que darle duro rápido. A ver, todavía quedan unos enanitos de estos por aquí. Ah, pensaba que iba a correr para allá, está bien. Está bien, me hizo gastar una bala. Está bien. ¿Cómo está? Vamos a darle en el brazo. Yes, clear. Mira, tengo un par de balitas todavía. No sé si quedarme o cambiar. No sé si quedarme o cambiar. De verdad que las gráficas se ven bien diferentes al de 360. Se ven bien, bien diferentes al de 360. Déjame quedarme con el sniper. No sé si quedarme con el sniper o cambiar. Voy a quedar con el sniper, por si acaso. Entonces yo cambio un arma de las de ellos. Hubiese el delay a mano, pero es que pues siempre vas a... Es bien, ¿cómo te digo? Donde único tú no vas a tener delay va a ser cuando estés grabando cuando tú grabes algún tipo de contenido, es donde único no vas a tener delay. Pero siempre que sea live stream, siempre vas a tener unos segundos. Yo sé que hay gente que hacen los FTP. Los FTL, los FTP, las diferentes siglas que le ponen, como que faster than light, como el mixer. Pero la realidad es que no. La realidad es que siempre va a haber un delay, porque no, acuérdate que es una conexión corriendo por otra. No es como que diré. Bueno, que él me está vaqueando. No me está vaqueando allá arriba. ¿Qué? Parece que sí, porque están disparando para allá. Todavía no han tirado los updates aquí. Ya no tiraba el update para el audio aquí. Me acabo de dar cuenta. Luego que llegue el micrófono que tengo es de 10 pesos, suena bien tecato. Ah, mano, pero ¿qué se va a hacer? Poco a poco, papi, no te vuelvas loco tampoco, o sea, poco a poco, con calma. Esto es caro, te digo, esto es caro, esto del live stream es caro. Mientras más fidelidad buscas en cámara, en audio, en filtro, en luces, en pantallas verdes, más sube el costo, mano. De verdad que sí, te lo digo de corazón. No. Siempre se lo digo, una persona que quiere empezar a hacer streamer y se quiere ir budget, no va a encontrarse un buen camino, porque
es caro, casi todo el equipo de hacer live stream es caro, mano. Empezando por la computadora, tú sabes que para hacer un live stream por lo menos decente necesitas tener una máquina buena. Ya sin eso, arrancando adelante, ya ahí ya estás frenado. con una máquina que no esté corriendo en sus buenos números, no. Mira, diablo, espérate. Este tipo como que se quiso rifar ahí un poco. Ni lo había visto que estaba allá arriba. Estoy buscando como que a ver si hay. Ajá, espérate. La escopetita. Me gusta la pistola, pero la escopetita como que yo creo que los despacha un poco mejor. Dice ahí, yo estoy jugando a Pokémon, pero como tengo cada vez que esté en live, ok, te suena el celular. Yo uso la cámara del iPad Pro. ¿Pero cuántos megapíxeles tiene? ¿Sabes más o menos? Hay gente que usa la cámara de los teléfonos con el gato ese, el cablecito ese del gato. El mismo que se usa para las cámaras DSLR y todo eso. El Stream Link se llama. Que convierte cualquier entrada de cámara. Dímelo, Jonathan Morales. Saludos, papi, gracias por el like. Cualquier cámara que tú tengas de USB o cualquier dispositivo que tú tengas de USB que tenga salida de cámara, lo puedes utilizar como pues como webcam, por decirlo así. Sí, mano, sí, chacho. CPU es importante, mano. CPU, y si va a hacer live stream de GPU también. Ahora mismo yo las consolas, los live stream los corro con el GPU, con la tarjeta gráfica, porque entonces como tal yo no estoy corriendo la gráfica de la computadora, yo estoy corriendo la gráfica de la consola. Me puedo dar ese lujo. Pero si estuviera streameando de la PC, estuviera streameando un juego de PC, pues entonces obligado tengo que usar el CPU. Porque entonces la tarjeta gráfica la tengo para mover el juego. Pero pues, mano, también pues, mucha gente no sabe esas cositas y se vuelven locos. Hay mucha gente que saben de todo, menos setear los bitrate también, que eso es otra clave importante, los bitrate. Diablo, ese aparatito allá atrás. Es el que le vamos a tener que dar sólido a este tipo. Ah, diablo, son dos. Joder. Me sirvió para algo. Está acabando la diversión. Pues dale, papi, sí, mete mano. Me avisa cuando lo envíe. Yo como quiera no lo voy a ver ahora porque estoy en el live. Yo cuando estoy en el live no le hago caso al teléfono. Pero tan prontito lo termine, le chequeo eso. A ver si mañana. A ver cómo está eso nuevo, si me convence lo incorporo, lo incorporo al live stream. Si me corre bueno. Aquí tengo todas las malditas evoluciones de. ya las conseguiste. Conseguiste todas las piedras para evolucionarlo también. ¿Cuántas evoluciones tiene este, Mayra? ¿Cuántas evoluciones hay en el juego? Eso no lo he chequeado. ¿La de todos los elementos o solamente son algunas? A ver, espérate. Estoy usando como un arma para reemplazar el sniper. Ya el sniper como que no es muy viable para esta. No, lo puedo cambiar por esto. Una mierda, pero. Esto es mejor que nada. Ah, mira, espérate, aquí. Esto es algo más favorable para mí. Esto es mucho más favorable para mí. Uy, ahí está Fred Almighty metiéndose al Xboxillo. Vamos a ver qué pasó aquí. Bueno, si aquel va corriendo el garete por todo aquello ahí, significa que aquí no hay peligro, nada.
una cosa corriendo por ahí a las millas. No alcanza a ver lo que era. Gunfire. La escopeta por si me sale de frente. Están todos. Ah, pues nítido. Me gusta mucho el Umbreon, esa evolución me gusta, el Umbreon. Me dieron el chance otra vez. Keep those civilians alive. Give us a hand. Bastards just keep coming. Ah, gracias. ¿Dónde va? ¿Dónde va, hijo? Antes de que tú te vayas en la nave, te voy a jaspar un puetazo que te vas a lamber. Y el otro también se va a lamber de ahí. ¡Qué tirito! ¡Qué clase de tirito se llevó ese! No quería sacar a pasear a este tipo, pero es que me obligan a sacarlo a pasear. No voy a darle sus tiritos en la boquita para que... Ponerle un par de tiritos en la boquita para que goce. Cogiendo como guinea. Ay, bendito, por eso se va corriendo el maratón del pavo. El verdadero pavo va corriendo eso. El verdadero pavo. Mira, aquí hay uno que está haciéndose el loco. Ya te lo envié, by the way. Pokémon, me quedé en el cuarto gym. Voy a ver si progreso más. Ah, ok, está jugué con Battlefield. Sí, mano, Battlefield ahora sí que se ha puesto buenísimo. Ah, conseguiste un dito, Mayra. Qué clase de trampa. Con razón sacaste esto los Eevee. Estás brideando el dito, ¿verdad? Le estás sacando el jugo. Ah, diablo, me creía que era alguien. Es un avestruz de eso. Vamos a hacerle el favor para matarle a la parejita, para que no se quede solitario. Este tipo se cree que nadie lo ve ahí. Con razón, Mayra. Si es que tienes el Eevee, tienes el dito, que diga. Yo lo necesito, el dito ese. Tacho, ese dito sería filete, ven. Vamos para allá abajo a cazar los que quedan, porque es que de verdad que ya están como que bien, están huyendo demasiado. Oh, man, we're gonna get killed doing this. Están muy cagados aquí adentro metidos. Tú, mijo, salte para allá, que no estoy con ganas de estar con los traqueteos tuyos. Pones a chillarme en la frente y te parto en dos. Partimos en dos para Happy. Sí, pero ¿dónde están? Que no. Escucho tiros, pero yo no. Mira, ¿dónde está escondido? ¿Dónde está escondido? Adentro en la cosa. Escucho tiros, pero yo no veo. A little more action than we're used to. You Spartans are good in a fight. What are you doing here? Whole area is supposed to be evacuated. Didn't like leaving it to someone else to protect our home, so we came back for this. Yo bajé Rich, pero no sé, mano, como que el hype mío es jugar Halo 2. Ah, bueno, mano, pero. You gonna arrest me? No. Going to steal. Elegí Dragon y el Trinidad. Son buenos también, no, eso sí que son buenos. Tacho, pero Mayra seguí yo con el dito. Está brideando a todo lo que da. Está bueno así, Mayra, porque así es más fácil sacarlo. Más fácil sacar el par de Pokémon. Puede sacarle ventaja. Oye, déjele el sniper. Está allá arriba tirando también para joder. Ah, madre, brother. La nave está vacilando todavía.
ratas por aquí. Están al cruzar este puente, vamos para allá. Vamos a cambiar la escopeta por aquí. Esto es lo que yo necesito, vamos a ver si es verdad. Covering fire. Los dos tiros no, no se va. Oh, brother. Toda la nave como que encima de mí. More inbound. Le matamos al que dispara. Por lo menos al que dispara para mi lado. A diablo con el cañón, se me olvidó el cañón. Está brutal, papi, me tiene. Tira un montón de gente. Estaba loco que tiraran este jueguito remasteado. Ya yo lo tengo en 360, pero remaster no. Remaster no le viene mal a uno de vez en cuando. Pero yo el que estoy pasando todavía es el de... El que yo estoy pasando todavía es el de Outer Worlds. Todavía están por ahí. Nothing here but that lake. Road leads to a hydroelectric plant, but the gate doesn't work. Nunca encontré el carepi, lo hice vea un brillo en meta por escondido, ¿eh? Yo sabía. Cuando voy a PC baja de MSI Afterburner. Ah, pero yo lo que tengo es envidia, mano. Show us. Yo tengo un controlador, pero de envidia. Frame drop cuando el rebote de ellos se supone que corra smooth. Frame drop, pero mano, los frame drop también puede ser dependiendo, ¿verdad? Dependiendo que estén corriendo ellos. Pero los frame drop también puede ser que sea para... No sé, mano, tiene que chequearse la conexión, tiene que chequear el upload antes de hacer live stream y chequearse también el... Chequear los bitrate también, mano, porque si el bitrate está o muy bajito o muy alto de lo que se supone que está streameando, va a tener el frame drop a todo lo que da. Si ve que tiene mucho frame drop, que lo vaya poniendo desde lo más bajito hasta lo más alto. Que lo corra 720. Que lo corra 720p a 60 frames primero, a ver cómo le corre. Si le corre súper, súper, súper bien, pues que vaya subiendo. 1080, 1080, 30, 1080, 60, así. Ah, jugando. Ah, coño, mano. Algo hay, mano, algo hay. Sigue jugando. Ah, yo pensaba que era streameando. Porque streameando puede ser un par de cositas, pero jugando... A menos que tenga un bottleneck en algún lado. El RAM que no sea compatible con la tarjeta, con el board que tiene. A menos que sea un driver, algún driver que tiene conflicto con otra cosa, puede ser también. Hay que chequear eso bien. Eso es lo bueno y lo malo de la PC. Lo bueno y lo malo, mano. Lo bueno es que tienen mucho power encima para bregar con el power. Tienen muchísimo power para bregar. Pero lo malo es que cuando rompen a dar problemas así con driver, con diferentes cositas, mano, a veces encontrar ese problema es un poco complicado. Yo siempre he dicho que para hacer live stream 720-60 es lo ideal, mano. No hay que hacer live stream a 1080, eso es innecesario.
siquiera hay mucho, la gran mayoría de los que te van a ver están viéndote en un teléfono, y aunque los teléfonos hoy día son potentes, pero no sé, como que el punto dulce del live stream es como que esa velocidad, mano. Es esa resolución que diga 720 60. Hay que estar ahí para la maquinita. Aquí es que lo vamos a partir. Corre a cuánto, a 29.95. Termina el de bregar esto aquí, carajo. Vale, para la izquierda, pero también vi unos corriendo por aquí. Corrió para encima. Alguien le tuvo que haber pegado esa bombita. Dale, no, papi, gracias por mandarme eso, se me había olvidado. Yo lo chequeo tan pronto termine el stream, lo chequeo. Voy a defender ya no sé qué rayos ahora, vamos para allá. Sí, Facebook, si no eres partner, te lo capea. Te lo capea 720-30. Una vez eres parte del gaming. Una vez tú puedes recibir las estrellas, que ya eres afiliado. Una vez tú eres afiliado, ya puedes hacer 1080-30, 1080-60. Pero si todavía estás buscándose el afiliado, pues no te deja.
Es que streamear, tiene que streamear a 1080-30, a 720-30, 720. Sí, 720-30 es lo que es lo más que puede. Sin estar afiliado. Una vez consigues las estrellas ya, ya puedes hacerlo. Dando sólido con eso. Alcanzan del medio, Dios mío, tratando de darle a este tipo. No puedo con esta gente, brother. Fire and maneuver 6. Hit them from the side. No puedo con esta tipo. Como que están el AI, son bien brutos. Esa gente no ha ayudado, no tiene que hacer todo el trabajo, sí, es verdad. Y a estos soldados le dieron el tren de meterse entre medio de la, en el medio de la mirilla mía. Pertenecen a mi friendly fire, si no estuvieran muertos casi todos ya. Acho. Mira que se meten en el mismo medio, bro. Todavía el jueguito tiene problemas de audio, pero pues, en algún momento lo arreglarán. Yo imagino que de aquí a que lo arreglen ya yo lo he prepasado, así que una vez yo pase este juego, pues ya yo voy a volver a desinstalarlo. No es que me voy a quedar con él por ahí descargado. Yo los paso y los desinstalo. Desinstalo porque ya llené los dos discos duros, ya los tengo llenos. Así que ya se podrán imaginar. Cualquier cosa que yo me compre nueva, no tengo espacio para instalarlo. Así estoy. Fastidiado. Sí, mano, por lo menos tener mil. Yo lo hago de vez en cuando. De vez en cuando yo me lo tiro 1080-60 para vacilar. Jackpot. Pero no me gusta mucho, fíjate, no sé. You've seen this cat? No me gusta hacerlo. Receiving Nova 3 and Nova 6 live visual of a Covenant strike force. That's no strike force, sí, it's an invading army. If we're gonna smother this thing, we need to go in hard and fast. Agreed. All recon teams, tengo disengage dos discos duros de 8 terras llenos ya. Then we'll be up in a few hours, and it's going to be a very busy day. De 8 que ya están, ya volaron. Mira, y en estos días en el Black Friday pensé comprarme otro, pero dije, pero para qué, si 2 es el límite. La consola no aguanta 3.
Lo más que aguanta son 16 terabytes. Más de 16 no lee. It appears that Noble Team's discovery last night was not an anomaly. Large Covenant deployments have occurred undetected, and we are now under attack across the Vieri territory, including orbital defenses. As per the winter contingency, we are countering on every front. Noble's reconnaissance has also identified sophisticated Covenant army hiding canopies, and has pinpointed what's believed to be a landing zone for additional Covenant forces, the origin of which is yet to be determined. That landing zone has been tagged by UNSC Command as a Priority 1 target. Ah, okay. That charge link is loud and clear. Yo lo tengo así para no tener que estar instalando a cada rato, man. Detonating in 3, 2. En el PlayStation 4 tengo uno de 4 terabytes. Manda. Y en el Nintendo Switch tengo 512. La memoria interna. Aparte de eso, manda. Might want to hold on to something. No lo estrellado. Six! Can you hear me? Six, you all right? I could use some help. On my way. Six, what's your status? Pylons are down. We're pushing up the hill. Bajaste Red Dead Redemption 2, Star Wars, Halo Reach. Ah, ok. Sí, mano, que has bajado unos pales. Con Red Dead Redemption 2 nada más. Vale. Red Dead Redemption 2 en PC, eso coge un montón. Diablo. Se salió volado. Qué bueno que estoy recording también. Oh, me quedé empty. Me quedé empty de balita. Anti-aircraft gun southwest of your location. Copy, Commander. New target, Six. Go shut down those AA guns. Tengo el World, pero casi no lo he jugado, man. Sí, mano, yo hice lo mismo. Maté medio mundo en el primer planeta, Sacho. Ahí sí que no me quieren ni regalado. Ni regalado me quieren a mí en ese planeta. Volé a medio mundo. Mira que cuando maté, hice una misión ahí que maté un montón de gente. Cuando volví me metí para un pueblito ahí, como si nada. Me metí como si nada, porque fue la verdad. Oye, todo el mundo rompió a matarme. Todo el mundo rompió a dispararme. Tuve que empezar a matarlos a todos. Y dije, espérate, que cada vez le pasa a esta gente. Cuando chequeé cómo estaba del faction, esto estaba bien. Bien fastidiado. Ah, pero no sé qué dispara. Ah, que dispara se me dejó arrollado. Que dispara me dejó arrollado, bro. Sí, no sirve.
dispara me deja arrollado. No te montes en el pasajero, montate en la torreta, bien. Montate en la torreta. Gracias. Eso es lo que necesitamos, alguien que dispare, porque esto corriendo solo no hace nada. Vamos a rodearle esto y que tú dispares. Vale, hijo, dispara, dispara. Me barrió chévere ahí. Mira, espérate, que este reload como que me quiere matar también el reload. Vaya, me tenemos para allá adentro, Dispara, hijo, dispara. Te voy a dejar parqueado aquí, tú disparas si te da la gana. Yo sé que yo me voy a bajar, ¿no? Peligro andar con este cabrón. Dispare si quiere, yo me voy. Over. Oh, la madre, mira que murió. Mira que murió con la explosión. Diablo, sí. Pero estos tipos son de papel. Estos tipos son de papel. Dale, no, papi, mete mano. Mete mano, sí. 224.6, permission granted out. Sí, Lauren Otherworld, sí, mano, yo soy igual, yo en Otherworld soy malo, malo. La maldad es la que reina. Take that south road and see if you can get a better look at this fire. I'll be on comms. Yo mismo coger las riendas de esto, porque esta gente son como que medio. Medio miel. Loquilla. Six, Pelican inbound with a portable bridge. Once it's in place, head over to the southwest side. Bridge in position, Six. Keep moving toward those fires. Mío, ¿va? ¿Dónde irte?
vayas, no te vayas, que todavía me quedan unas cuantas para ti. Covenant outpost have sighted a high-value target, an elite zealot, in fact. A zealot? We're onto something big, Commander. Eyes on the prize, Noble. Take out that zealot if you get the chance, but keep moving toward the spires. Se fue a las millas por ahí para abajo. Tómate, papi, tómate. There you are. Vega, gracias por el like, papito. Mira, desparatela. Desparate la salud. Additional contacts. Can't see him. Están tirando del otro lado. Shifting. Creo
alejándome de un lado y del otro. Tengo que avanzar aquí. Están cruzando de un lado y del otro. Tenía que cruzar sí o sí. Vamos ahora, papito. Vamos a hablar de negocios. Eres el mejor tipo. Da la cara, loco. Tacho, corre como. Tacho, corre demasiado, brother. Scan show another Covenant AA gun ahead of your location. I want you to neutralize that gun by any means necessary. Vamos a ver cómo tumbamos esta. Esa almita que está. Dímelo. Dímelo, Ale, ¿estás bien, papi? Aquí dándole a esto, mano, a ver si. Si parto a estos tipos. Un poquito tarde hoy, pero. Tenía que hacerlo, tenía un bajón de esto ya. Esto es el tanque que me va a venir a joder. Fíjate, necesito que tengo que joder. Dímelo, papi, sí, papi, motivado un poquito aquí, ya tú sabes, tratando de pasar esto rapidito. Por pronto lo pase, yo lo echo para el lado. ¿Y tú qué pasa? Tranquilo, ¿estás en la calle o estás en la casa? Me va a parar. Parece que hoy no es el día. Hoy no es el día de esto. Ah, diablo, mira quién está ahí. Solo
están resguardando los titanes de esto. Estos motivos son un peligro, bro. Oye, ¿cuántos cantazos cogen estos tipos? Ah, mi madre, le cogí por encima de la bomba, qué bien me quedó. Me quedó bien pendejo eso. Estos tipos tienen una armadura que Dios te la bendiga, bro, de verdad. Ahí, ahí cayeron. Bueno, vamos para allá. Vamos al mambito. Al mambito. Vamos a huir de aquí, que esto va a explotar chévere, chévere. Con la sin hueso. Donde cayeron estos tipos, en buen sitio cayeron. A ver, nítido, por lo menos, mano, por lo menos no estás corriendo por ahí. Son buenos, sí, esos son de los míos. Fin de semana, relax. Sí, mano, y súper cómoda que es la silla. Está súper cómoda. Sí, yo sé que hay que darle por la espalda, pero pues, no me quería bajar del... No me quería bajar del carrito aquel. Estaba como que... buqueado con el carrito. Pero este me va a tumbar con la... ¿Me va a tumbar con las hélices o qué? Ah, ahora sí que se pone buena la cosa. Mira que está jugando Pokémon. No está jugando nada. Top of the canyon, dead ahead. Good shot. Palmita sí que está sólida. La monta así, dispara más rápido que cuando no la tiene en la mano. Es limitativa, vale la pena. No la tiene montada. Cuando no la tiene montada en un helicóptero de estos, sí que brega. Dispara bien rápido. Latest intel suggests these spies may be projecting electromagnetic cloaking shields. Priority 1 pilot, gotta know what's in there. Affirmative, sir. Here we go. Stay here. Yeah. I'm showing hostiles all over the place. Commander, we've got eyes on the spire. Looks like a staging area. Alma, yo no, si yo pudiera arrancar esta arma y usarla para mí. Tengo aquí alfa, por lo menos. Ah, y tengo esto. Esto sí me gusta. Porque hay un sniper allá arriba. Mira, callo. Taking enemy fire.
Así es que tienes el rayo. La almita sabe el rayo, que esa almita. Cambiado, sí, porque ya está a punto de... no puedo coger la que quería. Qué fastidio, no puedo coger la otra. Ah, encontraste a Gengar, brutal. Yo tengo a Hunter, yo tengo al Hunter, yo lo tengo a Hunter. Puerquito, puerquito. Tengo a Hunter, lo encontré así ya evolucionado. No, el Gastly no lo he visto. Voy a tener el Gastly también para tener el Pokédex de esa evolución para adelante, porque... cruzando al frente de mí. Ah, madre. Oh, el Gengar está bueno. El Gengar está buenísimo. Noble 5. Only believes those spires to be teleportation terminals. Teleporters? Link to what? Frigate Grafton is on station ready to kill that spire. But first, we need to power down its shields. Understood. Six, I'll hold these bastards off. You find a way to the top of the spire. Serio. ¿De rayo salió eso? Lo vi a Gengar por ahí y lo atrapé. Ah, pues mira, yo no le vi. Only believes those spires to be teleportation terminals. Teleporters? Link to what? Frigate Grafton is on station ready to kill that spire. But first, we need to power down its shield. Understood. Six, I'll hold these bosses off. You find a way to the top of the spire. Tagged it! Direct hits!
Diablo, ya explotó en la armada. Vale, vámonos. Fuimos. La bolsa de basura. Ah, sí, yo sé cuál es ese Pokémon. Lo he visto, pero no. Lo he visto en foto, no lo he visto ya en mi juego. Get us out of here. Control. ¿Qué tipo es? ¿Tipo veneno? ¿Qué tipo es ese Pokémon? You're free to engage. Have a nice day. Copy that, Noble One. Be advised, all ground units. Frigate 318 Heavy is inbound, and MAC rounds have been authorized. MAC rounds? In atmosphere? One way to get their attention. Hang on to your teeth, people. New contact. High tonnage. No. No, somebody tell me this ain't happening. UNSC Frigate Grafton, do you copy? The Grafton is dust. We need to get out of here now. Se metieron su buen fuetazo a la pistola esa. No, esa bolsa de basura yo la necesito, pero no la tengo. Stream rápido, hay una cosa. 10.8. Our foe is more devious than we imagined. That spire was indeed a teleporter linked to a cloaked Covenant supercarrier. A grave threat. Thankfully, help is imminent. 60% of the UNSC fleet is en route to Reach from existing deployments. The first battle group should arrive within 48 hours. 48 hours? That's imminent? Uh-oh. Who's your money on this time? Her. You always pick her. She's always had him dialed in. That thing's crushing us and we're waiting for backup. They'll be backing up a graveyard. All our nukes are either out system or went down with the ships that carried them. You're preaching to the converted. How converted? I know that look, Kat. You can say no. No. You don't even want to hear it? Fine, I'll hear it. Remember that accident a couple years back? Colony ship en route to Cygnus, 700 dead. Vaguely, a slip space drive malfunction, right? Actually, it worked fine. The drive was mounted improperly after a service haulout. Veneno, when it fired, it teleported half the ship to oblivion. Mrs. Relvin. How? A certain Covenant supercarrier could, with some assistance, suffer the same unfortunate accident. Even for you, Kat, that's... Inspired? Not the word I would use. What's going on? Go ahead. Explain. May I? Don't cut yourself. Objective, destroy Covenant carrier in geosynchronous orbit above us. This sanctions, sir. What do you think? Oh. Method, a slip space drive in lieu of the nukes we don't have. Delivery system, us. Solvable, getting us up there. That and getting our hands on a slip space drive. Thank you for sharing. So, all we need is orbit-capable transport and the single most expensive piece of equipment made by man. As a soldier in the field, I couldn't possibly have access to those kinds of resources. That said, a good place to look might be, I don't know, the nearest non-existent launch site in the non-existent Saber program, dismissed by three administrations as preposterous rumor, and in which our newest member was certainly never a pilot. You're scary. You know that. All we need is a green light from Holland. Good luck with that. You're the one asking him. Well, there's no way in hell he's gonna go for this. Ya tengo todas las medallas. ¿Cuál medalla? La de los gimnasios.
Tienes todas. Pues las has dado. Las has dado sólido entonces, Mayra. Bit of a hike to the launch facility. Any closer is too hot to land. Copy that, Commander. Move up the beach, Noble. Han dado saoco de verdad entonces al Pokémon. Bueno, yo creo que yo lo dejo hasta aquí. Y aquí son las que, las dos. Aquí son las dos, en Puerto Rico son las tres. Enemy transport inbound. Morillo, los veo mañana. Mayra, que descanse. Después me mandas una fotito. Después me mandas una fotito del Pokémon basura ese. Me lo mandas al inbox. Ha hecho una ventaja. Por lo menos funciona offline, ¿verdad? Malo que pidiera internet todo el tiempo. Ahí sí que sería malo. Ahí sí que sería bien malo. Pero nada, Corillo. Los veo. Se cuidan.